Vamos a ir ahora al interior de la sede de gobierno. Ivo Goich, ya lo vemos en pantalla, para que nos cuente sobre la llegada de los invitados y sobre cómo va también el cronograma para esta mañana bien intensa ahí en la sede de gobierno. Ivo. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días. Lo decía Mónica, no hay un atraso probablemente con la lluvia en la mañana. Acá estábamos en un escenario completamente distinto. De hecho, acá estaba todo oscuro, llovía muchísimo. De hecho, pueden ver el Palacio de la Moneda, tiene su piso completamente mojado. Les quiero mostrar algo, Seba, que quizás no lo pudimos ver al inicio. Les quiero mostrar a los organilleros que están recibiendo a los distintos jefes de Estado. Están justo en el entrepatio, en el paso del patio de los Naranjos al patio de los Cañones. Hay dos organilleros que mientras, no sé si se escuchaba de fondo, mientras hablaban los mandatarios y figuras internacionales que llegaron hasta el Palacio hoy día para conmemorar los 50 años del golpe, estaban tocando algo tradicional de nuestro país. Pasaban algunos por ahí para ingresar al salón donde están en estos momentos en una recepción con el presidente de la República, Gabriel Boric, tras haber sido recibidos por el equipo de protocolo y también por el canciller Alberto Van Claveren. Son parte de las distintas postales que tiene el Palacio de la Moneda del día de hoy, que tiene una disposición completamente distinta. De hecho, para nosotros también es extraño porque tenemos el patio completamente descubierto. La pileta se terminó de arreglar durante este fin de semana, fue descubierta también, estuvo siendo refaccionada durante los últimos días, sea de hecho durante las últimas semanas completamente, y ahí está. Les vamos a mostrar la imagen ahora en vivo de la pileta del patio de los Naranjos. Pasaron por este patio, entonces desfilaron las distintas autoridades, jefes de Estado que se pudieron hacer presentes para este acto de conmemoración, y también de los ex mandatarios y figuras relevantes políticas latinoamericanas y europeas que están en estos momentos en el Palacio de la Moneda. Posterior a esta recepción del presidente, según el cronograma, va a haber un paseo, va a haber una especie de tour por el Palacio de la Moneda. ¿Y quiénes van a ser quienes van a llevar adelante este tour por el Palacio de la Moneda? Van a estar divididos en dos grupos las personas que están en estos momentos al interior de la Casa de Gobierno. Va a ser el presidente Gabriel Boric, uno de los anfitriones, y quien van a pasear, va a llevar a algunos mandatarios por los distintos pasillos del Palacio de Gobierno, mostrarles también, recorrer parte de la historia lo que sucedió ese 11 de septiembre, ese martes 11 de septiembre de 1973. Y por otro lado, va a haber otro grupo encabezado por el canciller Alberto Van Claveren. Luego de eso, todos juntos irán entrando a la Plaza de la Constitución para dar inicio de manera formal a lo que va a ser el acto más grande, que va a durar cerca de 3 horas según el cronograma, hasta cerca de la 1 de la tarde, donde va a haber el discurso del presidente de la República, Gabriel Boric. Está presupuestado que eso sea a las 11:30 de la tarde. Van a haber distintas interpretaciones culturales. Va a partir el maestro Valentín Trujillo en el piano interpretando una pieza musical. Luego también va a haber un baile de cueca, la cueca sola, que es en honor a los detenidos desaparecidos, y también la cantante Mon Laferte, quien va a interpretar el manifiesto de Víctor Jara. De hecho, Seba, el día sábado, a eso del mediodía, estuvo haciendo pruebas de sonido Mon Laferte en la Plaza de la Constitución. Durante la mañana pudimos obtener distintas declaraciones. Ustedes veían, había un micrófono que estaba dispuesto en el centro del patio de los Naranjos para quienes quisieran conversar con los medios de comunicación, entregar sus saludos y también la importancia de su presencia un día como hoy en nuestro país. Y justo antes de que comenzara el desfile de las distintas políticos y celebridades que están en estos momentos en el Palacio de la Moneda, apareció la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien también nos entregó unas palabras en la antesala de este día tan importante para la historia de nuestro país y antes de la conmemoración que se comienza a realizar ya en el Palacio de Gobierno. Pasemos a escuchar las palabras de la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Es un acto que esperamos sea solemne, que sea de mucho respeto, de mucha reflexión y de mucho compromiso en el presente por cuidar, defender nuestra democracia, sea la circunstancia que sea, ¿no? Así que esperamos que en esta jornada de lluvia, la lluvia nos venga bien respecto a nuestro compromiso y nuestros valores democráticos. Bueno, hoy día va a ser una carta abierta, una invitación abierta. Esperamos que quienes participen puedan suscribirlo, no solamente los representantes internacionales, sino que todos los invitados de todos los sectores que están acá invitados, porque evidentemente esperamos que a 50 años del golpe, el compromiso por el nunca más, el compromiso por la protección de los derechos humanos, nuestro Estado de Derecho, sea siempre y sea lo más transversal posible.
Escuchábamos a la ministra Camila Vallejo, lo decía ella, el compromiso, este acuerdo, declaración por la democracia siempre se va a ser puesto a disposición de los mandatarios internacionales y también de las figuras políticas que han desfilado por el Palacio de la Moneda para que lo puedan suscribir, puedan firmarlos, quienes lo desean, probablemente todos y cada uno de ellos estampe su rúbrica en este documento que marca uno de los hitos importantes el día de hoy. La primera en ingresar el día de hoy acá al Palacio fue la expresidenta Michelle Bachelet, lo hizo sin dar declaraciones, ingresó rápidamente, de hecho justo a las 8 de la mañana fue la primera en ingresar, de hecho ni siquiera había luz todavía, estaba bien oscuro cuando la expresidenta pasó por el Palacio de la Moneda. Con quien pudimos hablar también fue con el presidente de Bolivia, Luis Arce, fueron los últimos en confirmar su presencia, habló acerca de la figura de Salvador Allende, lo que significa para el continente el discurso que tenía Salvador Allende, la importancia que ha tenido la historia latinoamericana, las distintas historias que nos cruzan como región, que son los golpes de Estado, los quiebres democráticos y las enseñanzas también que le han dejado a nuestras distintas sociedades. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de Bolivia, Luis Arce, en su ingreso al Palacio de la Moneda. Nosotros en Bolivia siempre recordamos las palabras, los discursos que daba el compañero Allende desde aquí, desde la Casa de la Moneda, y compartimos esos deseos de dar mejores días, especialmente a los más pobres, especialmente a los más humildes. Nosotros deploramos todo tipo de actitud en contra de la democracia, no solamente con golpes de Estado como este, sino la moderna forma de hacer golpes de Estado a través de las asambleas o parlamentos, a través del órgano judicial, a través de todas las instancias que se quieran violar la democracia. Ahí escuchábamos a Luis Arce, presidente de Bolivia, también desfiló por el patio de los Naranjos, lo hizo el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, quien está en visita de Estado en nuestro país, de hecho fue recibido por el presidente Gabriel Boric el día de ayer por la tarde, eso lo vimos este pasado domingo, estuvieron reunidos por cerca de una hora, hicieron una declaración conjunta donde resaltó la figura de Salvador Allende, dice que es una de las figuras políticas más importantes que tiene nuestro continente, que los lazos entre nuestro país y México se han perdurado a través del tiempo, se han ido fortaleciendo en torno al fomento del diálogo, del cuidado de la democracia, más allá, por supuesto, de nuestros lazos culturales, que los remarcaba el presidente Gabriel Boric a través de las distintas intervenciones de poetas, artistas, cantantes, hasta en la actualidad ponían grupos actuales como Los Tres, Los Bunkers, a la misma Mon Laferte, quien está radicada en México y quien va a estar el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. El día de ayer decía, yo te contaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador que la mancha que dejó la traición abominable de Augusto Pinochet, decía AMLO, no va a poder ser borrada ni siquiera con todo el agua de los océanos, y dijo el día de hoy que Salvador Allende es el apóstol de la democracia en nuestra región y un ejemplo para todos los servidores públicos. Yo te decía que la invitación con Andrés Manuel López Obrador se había gestado ya desde el año pasado. Él no es muy asiduo a salir de su país. De hecho, esta es la primera vez bajo su mandato que viene a nuestro continente. Y, de hecho, pasó antes por Colombia para hablar con Gustavo Petro acerca de temas que los aquejan a ambos países en conjunto, como es el tema de la delincuencia, el narcotráfico, la lucha contra la violencia. En Cali se reunieron ambos mandatarios y luego llegó hasta nuestro país, donde fue recibido por Alberto Van Claveren, el canciller, que recordó. Recordemos que llegando a su casa después de recibir el día sábado por la noche a Andrés Manuel López Obrador sufrió una encerrona de la cual ha hablado durante las últimas horas. Pasemos a escuchar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Solo decir el profundo respeto, cariño que tenemos por el presidente Salvador Allende, que aún gobierna con su ejemplo. El pueblo de Chile, el pueblo de México, son pueblos hermanos, unidos por los ideales de libertad, de justicia y de respeto irrestricto a nuestras soberanías.
Ahí escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien el día de hoy, pasada la 1:30 de la tarde, va a dejar nuestro país junto a su esposa, la primera dama de ese país, Beatriz Gutiérrez.